Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva aventura de Marvel Avengers Alliance. Y en esta nueva aventura nos vamos a enfrentar contra el mini jefe de la misión número 3. ¿Qué es? ¿Quién es? Es Thor, Dark Thor. Y bueno, aquí lo tenemos. Tenemos a Dark Thor, que es de tipo guardia, posee implacable, emulación asgardiana, inmune a quemadura, veneno, radiación, enfriamiento. Ok, a muchos. Es inmune a prácticamente todo. Veamos, absorción de carga, incrementa el poder. Ok, ajá, vengadores oscuros, ataque coordinado, muy bien. Bueno, junto con él viene un estratega y un combatiente. Entonces tenemos guardia, combatiente y estratega. Entonces vamos a pasarnos a un... vamos a usar puros detonantes, porque la emulación asgardiana que tiene nos va a dar muchos problemas. Eso va a impedir que podamos aplicarles potenciadores, así que hay que enfocarnos en daño puro. Y nuestra prioridad va a ser eliminar al estratega, y después de ahí podemos pasar a Dark Thor o al combatiente. Bueno, entonces vamos a cambiarnos a clase detonante. Creo que ya tenía tiempo que no me pasaba a clase detonante. Ok, clase detonante. Veamos un detonante bueno. Ok, Punisher nos va a servir. Bueno, Punisher es generalista, pero ya saben, cambia de clase, así que no hay problema. Veamos, no tengo más detonantes, pero puedo usar... No. Parecía buena opción, pero no lo es. Veamos un detonante... Bueno, vamos a lo básico, a ver, un detonante Iron Man. No. Ok, yo digo que masita Marvel. Veamos, ok, así nos quedamos. Muy bien, y aquí vamos. Empiezo yo, perfecto. Bueno, vamos a hacer la llamada, y la llamada para esta batalla va a ser para el agente XTF Darius. Y nos envía a su agente detonante. Perfecto. ¿What? No es justo, Darius. Te pasaste de lanza. Yo me lo quería cargar. ¿Y ahora qué le voy a mostrar a la gente? No es justo. Te pasaste. ¿Sabes cuánto va a durar este video? Como 2 minutos. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? No debí llamarlo. Bueno, ya no importa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya se lo cargo él. Eso me pasa por hacer la llamada. Bueno, vamos a imaginar que todavía está Dark Thor. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que yo hubiera hecho era usar un generalista. Por ejemplo, puede ser Pájaro Burlón o tal vez Titania, y convertirla a la clase que tenga ventaja contra el estratega, que sería Espía. Entonces, lo primero sería cargarnos al estratega. Aunque gane un turno, pero la idea es... Ahí va, sí, gana un turno, perfecto. Ok, veamos, 1060, 1080, vamos a usar este. Entonces, aunque ganara un turno, la idea es cargarse al estratega lo más rápido posible. Y luego nos enfocaríamos en Thor y ya de último en el combatiente. Pero bueno, eso ya no es posible. No puede ser. Qué cosas. Bueno, imagínense que ahí sigue Thor, que su espíritu todavía está entre nosotros, que aún no se ha ido al más allá. Ok, le esquivo. Tengo turno extra. ¿Lentos? Bueno, ya me cargué a Thor y al estratega, así que ahora solo queda el combatiente.
Golpea duro. No es justo, no es justo. Yo me lo quería cargar. Ah, bueno. Pero no importa. Tal vez con el jefe Dark Wolverine tenga mejor suerte. Listo. Así de easy. Easy as pie. Muy bien. Nos cargamos a Wolverine. No, yo creo que ese va a ser un video aparte, así que lo voy a dejar acá. Bueno, voy a aprovechar para mandar los saluditos. Y bueno, los saludos en esta ocasión van a ser para... El primero es para Alejandro Segovia. Este es el héroe que me voy a ganar. El primero va a ser para Alejandro Segovia. Un saludo también para Brian Enrique y para su mamá Carmen. Un saludo para Brian Mastroianni. Un saludo para Cristian Rivera. Un saludo para Eugenio Urias. Un saludo para Francisco Vicente. Un saludo también para Fuyon 22. Un saludo para Luis Emanuel. Un saludo para Maxi Fernández. Un saludo para Miguel Duque. Un saludo para Renzo Sánchez. Un saludo para The Action. Y también un saludo para DJM0511. Y por último, un saludo para Víctor Alejandro Martínez. Y bueno, esos han sido todos los saludos. Pido disculpas porque ya vieron que la gente se cargó a Thor de un golpe. No puede ser, pero bueno, al menos me ayudó, que eso lo agradezco mucho. Aunque es una lástima que... Bueno, no importa, de todos modos tengo que completar 3 estrellas para ganar a Ares, así que me voy a tener que enfrentar a él nuevamente. Bueno, eso es todo, espero que hayan disfrutado la no batalla y bueno, nos veremos en el siguiente episodio que va a ser contra el jefe Dark Wolverine. Hasta luego.